Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Pero yo me pongo mi micrófono en el aire, ¿está bien? Saludos. Dale hombre. Buenos días tú, porque... Dominicano del mundo, donde quiera que estén, aquí Informativo New York. Un poquito rápido, ya estamos. Tú sabes que no coge el tiempo a veces. Pero estamos acá para transmitirle las más grandiosas inquietudes. Bueno, Rolando, buenos días. Saludos. Estamos vivos por aquí, pero preocupados por la situación que se está viviendo en New York. Nuevamente, de eso vamos a estar hablando más adelante. Mientras, hoy, como en el 2020, están pasando cosas. Y puede pasar cualquier cosa. El informe del tiempo de Canal América no es exento a eso. Ajá. Y hoy vamos a tener... ¿Tú sabes quién va a ser el informe del tiempo hoy? El Cadena. Ese que está sentado, ese que está parado ahí, mira, ese que tiene la cachuchita puesta, ese es. Dale el informe del tiempo en el día de hoy en Informativo New York. Dale. Y le damos, como siempre, la bienvenida a todos ustedes al informativo del tiempo de Canal América. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Hoy, lunes 5 de octubre, vamos a darte las informaciones del tiempo. Vamos a empezar inmediatamente con Connecticut, con máximas de 65 grados, mínima de 51, con 50% de probabilidad de lluvia. Ya en New York tendremos máximas de 67, mínimas de 52, con 40% de probabilidad de lluvia. Y para New Jersey tendremos 67 en máximas y las mínimas en 50 grados, con 40% de probabilidad de lluvia. Ya para el día vamos a tener una humedad de 66%. Los vientos, tendremos vientos del norte a 5 millas por hora. Y ya para la noche el sol se va a acostar a las 6:30 de la tarde, con una humedad de 71%, los vientos van a estar del norte a 3 millas por hora. Le damos las gracias a todos ustedes por estar en este segmento del informativo y siguen en sintonía con Canal América. Quedamos esperando algunos atributos. No. Señor que tenía hoy no tiene. Porque... No, pero ustedes ven lo que es la versatilidad, ¿verdad? Aquí en Canal América tenemos que solucionar. Ah, no, yo voy a decir la verdad. Mariela vino esta mañana y la he visto siendo dos veces. Digo, yo, usted me va a hacer la prueba hasta que aquí no me entra el estudio hasta que no te haga la prueba. Porque tosió dos veces. Porque bueno, así que estoy. De todas maneras, magnífica. La sustitución. Pero faltan algunos tributos. Algunos atributos. Que los tigres quedaron esperando, pero está bien. Entonces la fémina fue la que gozaron hoy. Ah, no, eso sí. él me tiene tumbado de jefe. Un tumbado de jeque. Parece la mafia italiana. Vamos a ver cómo va a estar República Dominicana. Francisco Holguín en el informe del tiempo para los que nos ven en Informativo New York por Canal América Dominicana. Adelante. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín.
Iniciamos la semana laboral con un ambiente húmedo e inestable sobre el Caribe Central. Mucha energía disponible, producto de los disturbios que están en el Caribe Occidental. Y aunque observemos una nubosidad dispersa en el transcurso de las horas matutinas, ya a partir del mediodía, producto del calor, el viento del sureste y condiciones que perturbarán la atmósfera, se estará incrementando la nubosidad y van a originarse aguaceros con tormentas eléctricas sobre sectores del litoral costero del Caribe, como nos indican algunas variables meteorológicas. Estará lloviendo sobre San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, aquí en el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís. Ya más tarde los aguaceros se trasladarán a esa parte de La Vega, Monseñor Noel y otros puntos del suroeste y zona fronteriza. En cuanto a la temporada ciclónica, durante el fin de semana se formó la tormenta Gagma, también la depresión tropical número 26 de esta temporada. Ninguno de estos dos eventos ofrece peligro al país. En el Atlántico no se visualizan otras perturbaciones por el momento. Aquí en el Gran Santo Domingo, aunque usted observe un cielo con cierta nubosidad dispersa en la mañana, el calor tampoco lo sienta tan fuerte. Debo decirle que en el día de hoy salga con su sombrilla porque nuevamente el litoral costero del Caribe está comprometido con lluvias y aquí en la capital se estarán presentando precipitaciones significativas con tormentas eléctricas. Como siempre, mis recomendaciones. Y no se olvide que estas informaciones están disponibles en mis redes sociales. Bueno, Robles, ya entrando en materia, decíamos que estamos preocupados por la situación que se está viviendo básicamente aquí en el área local de New York, el estado de New York, ya que en el día de ayer, en la estadística al mediodía de ayer, porque puede cambiar hoy, que a las 10 de la mañana se van a decir las nuevas estadísticas, hay área code o zonas, como usted lo quiera llamar, que ha subido tanto de un 0.36%. En el día de ayer teníamos 1.3% ya de contagios de coronavirus, que tanto primero lo anunció el alcalde Pete de Blasio y después fue confirmado por el gobernador Cuomo, de sitios que el miércoles van a volver otra vez a ser puesto en cuarentena, sí. Como es los negocios no esenciales y las escuelas cerrarán de nuevo a partir del próximo miércoles. Esos son Orange, que es el COP 1950, Rockaway, que es el 10952, el Rockaway también el 10977, el King en Brooklyn. King County, sí. Ajá. Es el 11223, el Rockaway solo, que es el 10901, y los en Brooklyn, lo que son 11230, 11210, 11219. En Queen, prácticamente Queen entero. Bueno, ahí lo tenemos. Queen, que es el 11367, en King Brooklyn, también el 11204 en Brooklyn, el 11229 en Orange, el 12550 en Queen, perdón, en Queen es el 12550, en Queen el 11691, en Queen el 11374, en Brooklyn el 11218, en Brooklyn el 11235, en Brooklyn el 11234, en Queen el 11432, en Brooklyn el 11211 y en Queen el 11375. Esos son, si ustedes ven y lo que están viendo en pantalla, lo que son de Queen y el área que son de Queen son los que mayor porcentaje tienen. Me excusan que tengo un problemita aquí con el micrófono, pero sí, eso, me estoy escuchando. Pero lo de Queens son los que más casos tienen. Estamos hablando que los de Queens tienen, pasan el 1%. Mira, hay uno de Queens que llega hasta 1.7 y 2.74
Y Orange ya tiene el 7.2. Ese es el más crítico. Es el más crítico. Orange. No, sí. Hay 8.7 en el área CO, 11.234 sí. de Brooklyn. De Brooklyn. Pero bueno, vamos a hacer una puntualización ahí que conviene, Luis. Uh-huh. Esos son CICO. Sí. Bueno, en Brooklyn hay bastante CICO. Sí, sí. Y en Queens también. Uh-huh. Pero ahí hay unos 25 más o menos. De cerca de, por ejemplo, Brooklyn tiene, probablemente Brooklyn tiene como 70 CICO. Sí. Y Queens similar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay 25. ¿Eso qué significa? Que en 25 CICO, códigos postales, uh-huh. Se ha incrementado el porcentaje de contagiados positivos uh-huh. del total que se ha hecho. Cuando sí. se dice que tiene 8.7, que pasó ahí en un condado de Brooklyn. 8.7 en el 11.230. En el 11.230, sí. Y 8.6 en el 10.977 de Roma. Sí, sí, sí. Estamos viendo entonces que Brooklyn le está caco a caco con... Por eso es en ese condado. Eso significa que de cada 100 pruebas que se hicieron, 8.6 resultaron positivas. La mayoría va a 1 y pico, 2, qué sé yo, lo cual... La cuestión es preocupante, pero no tanto, porque las autoridades lo que tienen que hacer es ese CICO, sí. controlarlo. Pero hoy amanecimos, o sea, que le están dando seguimiento a usted, básicamente en Albany. En Albany, sí. ¿Qué pasa? Porque unos profesores y estudiantes en la primera semana de clase, hoy le salieron a prueba y bastante salieron positivos. ¿Dentro del paquete? Del paquete. Si se considera... Mira, Rolando, yo te dije a ti, y tú de una vez saliste en defensa, porque tú eres defensa. Espera un momento, que hay un número que yo quiero verlo. Ajá. Oye, en Rockland, en el 10952, estamos hablando del 15%. Y en Orange, el 13.7. O sea, esos son números. 13.7. Porque, por ejemplo, que 5 de cada 100... Sí, sí. Salgan positivos, es mucho, pero no tan preocupante. Sí, sí. Pero que 15% de los que se hicieron el examen rápido ese que se hace en la aquí. Y mira, no, y mira, y mira, si tú sigues, si el señor director me pone otra vez el cuadro. El cuadro dice que positivo que dieron en tres días, el primero de arriba, por favor, Jorge. 21.2% en tres días. Míralo ahí en tu mano derecha. Sí, 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 sí. Sí. 21% en tres días, ¿eh? Y en siete días subió 18.4. No, no, bajó. Bajó. Sí, no, mira. Oye, ¿cómo fue? Sí. Dentro de los positivos, porcentaje positivo, el día 2. Espérate, no, aguanta, espérate, esto es más complicado todavía. Estamos hablando que en 27.6%. Oye, estamos hablando, mira, yo lo que estamos diciendo aquí. Uh-huh. Ahora mismo dio, por ejemplo, en ese condado de, en Orange, 13.7. Sí. Pero el día 2 dio 27.6. Sí. Oh, espérate, tú más alarmante de la cuenta. Uh-huh. El día, hace tres días. Dio 21.2%. Sí. Y hace una semana tenía 18.4. 18.4, así que subió. Sea, se vio que fue subiendo. Subió. Después, bajó un poquito. Lo mismo que en Rockaway. Sin embargo, fíjate, en el resto, ahí es que está la infección de verdad. Sí. Porque mira, en el resto de los counties. Va aún bajando. Aún teniendo sí. la infección. Sí. Fíjense que se mantiene. Finalmente, uh-huh. por debajo, por en promedio del 5%. Sí, sí. 5 de cada 100. Bueno, el más preocupante de ahí más para abajo sería Queen, y yo, que tiene un 3.5%. Sí, eso es, pero eso en es una, últimos... en una 3.8. Sí. Pero, la alarma que hacen las autoridades es válida, porque ellos no quieren que se les salga de control. Claro. Como se les salió, recuerda, que fue en... Aquí en Yonker, la primera persona, cuando la pandemia, que vino desde Miami y por ahí se fue todo. Sí, señor. Entonces ellos lo que no quieren es que vuelva para atrás esto.
Bueno. Entonces, yo te dije a ti, tiempo, hace una semana atrás, que yo no veía bien que abrieran los restaurantes ni que se volviera la escuela presencial. Bueno, pero eso... Me está dando la razón. No, pero eso, mira, realmente en eso ha habido, se ha estado discutiendo bastante, porque hay mucha gente que tiene la posición tuya, mucho más de lo que nosotros imaginábamos, que creen que se puede todavía mantener un poco incluso más. Incluso yo he tenido contacto con dueños de restaurantes que están de acuerdo de volver al sistema de delivery. Y muchos me dicen, a mí yo vendía más como delivery. Mira, yo no sé bien, porque yo he estado consultando a los que, manejan estos asuntos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tú ves en la calle, por ejemplo, en Inwood, sí, Manhattan, lo que tú ves es una explosión de consumismo en las mesas afuera. Uh-huh. En las mesas de adentro, yo estuve ayer casi un buen rato en la Tapa Galicia y habíamos, qué sé yo, 5 meses afuera. Rolando, pero tienes que ponerte en cuarentena. Había, porque tú vives en la calle y entero. Y adentro había, no, tienes que ponerte en cuarentena. No, lo que pasa es que yo no me junto contigo. Además, la medicina mía es efectiva. Eso no hay ya, dale ahí. No, es efectiva, eso déjalo no ahí, es déjalo ahí, déjalo ahí. Yo me he embozado. Déjalo ahí, qué cosa es esta. No, es que yo me pongo mi cuestión todo el tiempo, mi máscara, yo no juego con eso. Pero el problema es que después que se abrieron los restaurantes, el día primero y el lunes pasado, las escuelas, una semana después, mira lo que estamos viviendo. Y esto empezando que estamos. Sí, pero yo creo que, oye, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo estoy de acuerdo contigo y mucha gente piensa igual que tú. Pero no solamente lo que piensa mucha gente. Vamos a ver lo que están observando eso científicamente, lo que dicen. Según me dijeron, bueno, vamos a esperar. En esta semana se hace una evaluación. Sí. En esta semana. El viernes. De qué es lo que va a pasar y si hay que cerrar, se va a cerrar otra vez. Se va a cerrar estos 5 o el miércoles. Pero se va a hacer otra evaluación para ver si se sigue aumentando. ¿Qué pasa? Para que tú veas, el Alto Manhattan y el Bronx están por el mínimo. Está. Porque yo no sé cómo es esto. Esto como que va y viene, ¿verdad? Están por el mínimo. Pero el Bronx y yo no quiero asociar eso con la festividad, porque lo que hay es mucha bebedera. Sí, sí. Yo no quiero asociar eso con eso, porque el alcohol es verdad que mata, pero no tanto. Ah, bueno. Entonces yo no quiero asociarlo con eso. Sin embargo, es una realidad. Uh-huh. Adentro las mesas no estaban tan ocupadas ayer. No, porque tenía un 25%. Yo vi que eran, no, pero con todo ahora, eso. Ahora, hay restaurantes que están desafiando. Hay restaurantes que están vendiendo hasta conjuntos típicos. ¿Cómo es que este mismo canal se estaba anunciando una fiesta? Un programa de irresponsable, una fiesta de aquí en un programa de, pero en un programa de aquí, adentro. En un lugar. Adentro, en un lugar del Alto Manhattan. Bueno, si tú quieres, no sé, pero no hay manera de que haya sin gente, nomás que sea privado. Di que 25%. De lo que había. Bueno, una fiesta. Bueno, vamos a ver si nosotros... De todas maneras, pero el amigo tuyo, líder de la política estadounidense, Donald Trump, ha pasado un fin de semana en su hospital amarrado, pero ayer hizo algo que yo no... señor director, tenemos la imagen ahí de cuando el señor Donald Trump salió a dar una vueltecita a la vuelta de la manzana, nada más para que el tigreaje lo viera. Bueno, pero ahora yo te voy a decir una cosa a ti, lo que iban adentro no están supuestos a estar en cuarentena hoy, la seguridad. Están en cuarentena, es que están. ¿Están en cuarentena? Claro que sí. ¿Con eso que hizo Trump ayer? Claro, que ellos están en cuarentena. Vamos a ver, señor eso director. No lo a otro, eso lo dieron ellos y se metieron otra vez. Eso no vinieron a buscarlo, a dar la vuelta, ¿no? No, eso estaban ahí. Están ahí presos todos. ¿Con él? Hay con Trump, hay cerca de 40 personas en cuarentena. Sí, porque lo que pasó ayer, yo creo que fue una tronzada, además. No, pero se ve que él tenga una tronzada. No, fue una hipolitronzada más. De ajá, es que tú querías que se quedara callado. No, ¿verdad? Una hipótesis. Bueno, no, pero no. Dios mío, si tú te enteras, no te interno. Pero ¿cuál es el problema? Que no, que usted está en un interno, ¿qué te sale? Porque usted es presidente de la República. Es que tú de los Estados Unidos, usted puede hacer lo que. No. Es que tú crees que no. Ahora, no, es que aparecieron los numeritos hoy que tiran los numerólogos de aquí que llevan estadísticas. Dicen que los republicanos bajaron un 7, perdón. Los demócratas subieron un 7 más y están en un 14%. Duplicaron la ventaja que llevaba
hacia Donald Trump. Mira, fíjate cómo son las cosas. Como esto es un problema de información. Uh-huh. Y de bombardear la información que están dando. Y de bombardear información. Eso lo dan los grupos interesados. Mira la que me dan a mí. Ah, porque son los grupos interesados. Un grupo, óyeme esto, un grupo de pastores. Uh-huh. Alemanes. Oye, no, pastores aquí. Ah, aquí, okay, okay. Pidieron una cadena de oración por la salud de Trump. Y ya, así que por eso. Espérate un momento, espérate un momento. No, lo interesante no es esto. Ellos normalmente en ese chat se le meten 50 personas. Se le metieron casi 600. No, pero, oye, pero hasta Maduro ayer pidió una cadena de oración. No, pero espérate, es el número de gente que la está pidiendo. No. Ahora, hay un... Ahora, espérate, que tú no puedes cambiar lo que es la parte humana, porque hasta el expresidente Barack Obama mandó un mensaje para una cadena de oración por el presidente. Tú no puedes cambiar lo que es la parte personal a la parte política. Todos queremos que el presidente Trump salga. Es un hipócrita ese Obama. Ojo. Tenemos las imágenes, ingeniero. Deje de chatear y vamos a poner eso. ¿Tuviste qué fue lo que él le dijo? Deje de chatear y póngame la imagen. ¿Tuviste qué fue lo que le hizo Obama a Trump? Dígame. ¿Cuándo se iba? ¿Qué fue lo que le hizo? Yo no me lo vi. Para que tú veas si es sincero lo que él dice. ¿Sabes qué fue lo que él hizo? ¿Qué le fue? Trump gana el día 4, ¿verdad? Ah, yo le trajo el Chapo el 19. No, espérate, espérate. El 19. Espérate, le trajo el 4, ¿verdad? Entonces, el día 13, una semana después prácticamente que ya había ganado Trump, Obama firma un acuerdo con los australianos para recibirle 1.200 prisioneros. Que los australianos no lo quieren allá porque son sospechosos. Entonces este vagabundo sin vergüenza. ¿Quién? Firma, ese Obama. No, sí, ahora, firma un acuerdo. El problema es que tú... Pero oye bien lo que hizo. ¿Por qué él no lo trajo de una vez? No, él firmó un acuerdo para que Trump lo trajera. Le trajo el Chapo 19. ¿Eh? Le trajo el Chapo 19. Está bien, pero es otra cosa. Un día antes de tomar la presidencia. Pero yo quiero que tú entiendas la naturaleza de Obama. Mira, oye bien. Los australianos tienen 1.200 prisioneros de migración. Sí. Que no lo quieren porque son sospechosos y porque vienen de Medio Oriente. Uh-huh. Y Obama firma un acuerdo para que el presidente que viene lo reciba aquí. Pero no él, lo reciba Trump. Entonces, Trump lo mandó al carajo, desde luego. A Obama y al primer ministro australiano el día 20 de enero cuando él asumió a la presidencia. Bueno, ya... Ese Obama. Ya que, señor director... Ah, bueno, me la va a poner ahí. Por fin, póngamela, porque boicoteándome que está en el programa. También le pagaron a usted. ¿Usted está en lo que están ofreciendo? Póngamela ahí en la imagen, púnchala. Míralo ahí. Míralo ahí. Tú sabes lo que es eso, de que la vuelta a la manzana... Míralo aquí. Pero venga, no, ¿cuál es el problema? No. Si usted está enfermo, está enfermo. Incluso pero se habla de que hubo que poner esteroides porque tenía principio de neumonía. Eso es lo que ustedes creen. Principio de neumonía. ¿Ustedes creen que está grave? Principio de neumonía. ¿Hay gente que creen que fue un Papa Nicolau que le hicieron? Es más, yo estoy seguro que hoy no sale del hospital, como estaba anunciando hoy. Bueno. Tú puedes desear eso. No, yo no estoy deseando. Yo no estoy deseando. Según los datos que tengo, hubo que ponerle oxígeno al señor Donald Trump, ponerle esteroides. Pero eso es normal. Porque tenía un comienzo de bronquitis y que en las próximas horas serían determinantes en la salud de Donald Trump. Vamos a dejar hasta aquí lo que son Donald Trump. Lo que es... Pero estos antitrumpistas son así, ellos quieren imponer todo. Oye, ¿cómo es ya? Él dijo, ya. Señores, todos demócratas son malos. ¿Y qué tú tienes que aportar más a estas imágenes? Dime, Rolando Robles, ¿qué más tú tienes que aportar? Una cuestión sencilla. Dilo. Hay especulaciones verdaderas sobre el asunto de... Con intenciones muy viscerales de todo el mundo. Sí. Yo lo entiendo que sí. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me mandó un hijo mío, la noticia de la cadena de oración. Sí. Dice, pero es para que se sale para ganarle. Oye, esa vaina. Para que no argumente eso. Uh-huh. Ese es un extremista. Y yo sé, y ustedes también tienen muchísimos extremistas. Entonces yo lo que digo es, vamos a dejarlo. Porque el pleito es el día, es en noviembre. En 28 días. Entonces, está bien. El que ganó, ganó. Decisión de Ampaya. Sí. Decisión de Ampaya. El que ganó, ganó. El que ganó, ganó. El que ganó en Dominicana fue Luis Abinader. Sí, ese sí. Y
parece que va a tener que ponerse a fondo para poder gobernar estos 4 años. De eso vamos a hablar después de la pausa comercial, porque en República Dominicana, digo antemano, no es prudente el llamado que se está haciendo a la Plaza de la Bandera hoy. Solamente tenemos 50 días de gobierno. No se puede apoyar el llamado protesta que se está llamando para el día hoy a las 5 de la tarde. Pero eso vamos a hablar después de la pausa, Rolando. Seguro. Pausamos. Para inmigración, para negocios, para accidentes, para divorcios, corte de familia y defensa criminal. Manuel Portela, tu abogado, mi abogado. Sumamente importante. Tenemos hasta el 30 de septiembre para conseguir que el Bronx reciba los recursos federales que necesita para los próximos 10 años. Todos somos neoyorquinos y completar el censo hará que Nueva York sea aún más fuerte. Si te registras con el censo, nuestra ciudad se recuperará y se mantendrá fuerte durante los próximos 10 años. Dominicanos y USA quiere que te registres con el censo 2020. Llama o ve a su página web. Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda: evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en tu codo, no en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Hazlo especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Un mensaje de Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. 2 botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, ¿y si está en reservación para esta noche? ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Nueve y 33 de la mañana de este 5 de octubre. Un día como hoy fue que llegó Colón, ¿fue? No, eso es el 10. ¿Eso es el 10? El 10, sí. Creo que celebra el 5 de octubre. Se celebra algo en Dominicana, 5 de octubre. Se celebra en octubre, celebran como 10 el día plural. Incluyendo el cumpleaños mío. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo? El 26. ¿26? O pues tú naciste con el jefe casi. Sí. El 25 sí. El jefe atrás. Sí, ¿no? Sí. Para que sepan que iban dos toletes de hombre para afuera. Para que sepa. Mira, tenemos aquí, como es costumbre, al licenciado Manuel Portela, que nos orienta en los casos que usted legales que usted debe de saber para poder estar enterado de cualquier
situación que se le presenta a usted. Buenos días, don Manuel. ¿Cómo se siente en esta mañana? Buenos días. Don Manuel, en el día de hoy quisiera preguntarle cuáles serían los pasos que un pequeño, en Dominicana le llamamos PYME, pero aquí le llaman pequeños empresarios. ¿Cuál sería lo que tienen que hacer para poder hacer un negocito como esa persona que tiene un restaurante pequeño, la mujer y ahora que tienen salones y spa, vamos a decirle la cafetería, como lo decimos nosotros también? Que, ¿cómo se pueden registrar esas personas como corporaciones pequeñas? Pues primero tienen que determinar la identidad legal que el negocio va a tomar. Y hay varios identidades legales dependiendo en cómo va a estructurar el negocio el propietario. Primero, hay varios tipos de identidad que se reconoce. Primero es el propietario solo, que es una persona que decide de abrir su negocio bajo su propio nombre. Y eso ocurre bastante frecuente también. También es la asociación entre socios. Y eso es cuando dos personas deciden de abrir un negocio juntos y dicen, bueno, cada uno pone de su parte para abrir este negocio. Y la tercera identidad es la corporación. Y hay ventajas en abriendo la corporación, porque la corporación permite que la persona tiene protecciones, ciertas protecciones. El Estado de Nueva York y las Cortes reconoce la corporación como una entidad separada al individuo que está abriendo su negocio. Y cuando una persona enfrenta una demanda, por ejemplo, cuando tiene las protecciones de una corporación, la persona no va a enfrentar los riesgos que más adelante le demandan y que le pueden afectar sus finanzas personales. Entonces, hay esa protección en que la persona que está abriendo el negocio tiene esas protecciones. Es como un velo que le protege, que no pueden llegar a demandarles. ¿Qué tipos de demandas? Bueno, caídas y resbalos, demandas de contratos cuando por falta de cumplimiento, demandas por el propietario por incumplimiento de paga de renta. Entonces, estas son las primeras decisiones que un propietario debe tomar. ¿Qué tipo de cómo va a estructurar su identidad delante del Estado de Nueva York y delante de las Cortes? Y lo segundo, que es muy importante, es encontrar el local donde quieren abrir, pero el contrato de alquiler es muy importante. Tengo clientes que invierten cientos de miles de dólares en reformar un local, pero no prestan atención al contrato de alquiler. Porque el contrato de alquiler es... Estamos hablando del caso específico corporativo. Sí. Bueno, estoy hablando... el caso en particular corporativo es la identidad. Separado y aparte, otra consideración que un dueño de un negocio que va a abrir su negocio es el alquiler, que tiene que prestar mucha atención al contrato del alquiler, que es el lease, el commercial lease. Y esto lo hago ya casi a manera personal porque es algo que me pasó a mí recientemente, tan rápido como la semana pasada. Yo estoy cuando estoy abriendo o registrando lo que es mi corporación, me la están registrando en el estado de New Jersey. Cuando vengo aquí a New York, que voy a hacer los trámites de abrir cuentas, compañías, operaciones, veo que New York tiene otros reglamentos. O sea, estos reglamentos varían según el estado que estemos. Yo suelo recomendar que si vas a abrir tu negocio en local en el estado y operar en el estado de Nueva York, debes incorporar en el estado de Nueva York. Aunque un negocio puede abrir en cualquier estado que quiera, hay negocios que hasta abran en Delaware, su corporación. Pero yo siempre, para el negocio pequeño, suelo recomendar que lo abran dentro del estado donde van a operar.
Manuel, otra preguntita. Usted, siempre que yo voy a abrir una corporación, ¿tengo que específicamente primero hablar con mi abogado antes de cualquier paso que vaya a dar? Yo diría que sí. Es importante. Abrir, cada uno sabe, cuando abre su negocio, sabe muy bien cómo operar su negocio y cómo operar, vamos a decir, como dicen el refrán, zapatero a sus zapatos. Cada uno sabe hacer lo suyo. Pero cuando van a abrir una entidad legal, deberían consultar con un abogado. Yo creo que no solamente los televidentes, sino yo hoy aprendí cosas que la estoy pasando en estos momentos y usted no acaba de asesorar en el aire como usted siempre no consulta. Vamos a decir dónde usted está y dígame la dirección de la nueva, que me enteré que ya usted abrió y no me invitó. Muchas gracias. Aún no tenemos la gran apertura, pero estamos ya abriendo una oficina en el Bronx y estamos muy excitados y muy felices. La oficina está en el 1798 de Boston Road en el Bronx. Y eso queda mismo a cruzar la calle de la parada de la 174. También tenemos dos oficinas. La oficina principal es en Washington Heights, en la calle 181 y Wadsworth, y la otra en Jackson Heights, Queens, en la calle 82 y Roosevelt. Y siempre nos puede comunicar 24 horas, 7 días a la semana al teléfono 212-927-7363. Me están diciendo por aquí internamente que si ya hay fecha para la apertura de la del Bronx. Estamos aceptando llamadas por consulta, pero abriendo al público, pienso que va a ser, dependiendo en la pandemia, a principios de noviembre o principios de diciembre. Así mismo. ¿Usted quiere agregar algo, señor Rolando? Sí, porque yo tenía que decirle que el licenciado Manuel Portela, yo conocí, que lo conocí en la comunidad hace unos 20 años. Sí. Y él llegó a un momento en que la mayoría de los abogados eran americanos. Tú sabes, entonces uno no tenía, estaba desconectado. Ellos tenían gente que hablaban español. Sí. Pero no eran, no los abogados. Sí. Entonces, Manuel, hace 20 y tantos años, ¿verdad? Yo lo vi que está, se estableció aquí, por aquí en los alrededores. Sí, sí. Y ha estado manejando problemas de los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, de la comunidad hispana en sentido general, con mucho éxito, porque la gente habla muy bien de esa oficina. Es tanto así que yo estábamos haciendo un trabajo para Canal América por el área de Brooklyn y una persona me llamó y me dijo, tú me puedes dar el teléfono de Manuel Portela, que lo necesito, porque esa es la persona que yo necesito en Brooklyn. Ya digo, no, mira el teléfono aquí de licenciado Portela. Él llegó para quedarse. Don Manuel, agradecido de usted. Muchas gracias. Y es un privilegio poder ofrecer los servicios legales a esta comunidad, de verdad. Me siento muy bien y muchas gracias por las palabras. Gracias, don Manuel. Esperemos que esté más adelante con nosotros con otro tema más legal, como nos tiene acompañado el licenciado Manuel Portela. Buen día. Bueno, vamos a entrar en materia en lo que es Dominican Republic. Lo que dio agua de beber desde el viernes en la noche se ha dado ha vuelto la musiquita aquella que Rolando me ponía a mí, o que era para afuera que van, pero parece que fue un boomerang. Miren, yo voy a poner algo claro. En el 2002, cuando la crisis bancaria y de Hipólito Mejía, que fue, ya ustedes saben lo que pasó. Tal vez muchos de ustedes, la mayoría, no saben que gente con cabeza todavía de los años 60 y 70, esa gente vieja de viejo roble, querían armar un rebú en República Dominicana. Y fue internamente el expresidente, en ese momento expresidente también, Leonel Fernández, que cogió y dijo,
aquí se cumplen los 4 años, porque no podemos hacer un retroceso. Sí, pero no tenía con qué evitarlo tampoco. No, no, había cómo en ese momento. Había cómo en ese momento. En ese momento que Leonel se paró y dijo así, había cómo, porque yo sé lo que estoy hablando. Sin embargo, ahora míralo cómo está. Pero, míralo cómo hago, está. Traigo eso a colación. Por, no es, el gobierno tiene 50 días nada más. Que está haciendo cosas que a usted no le guste, bien. Que tiene que relanzarse, bien. Pero usted no puede ya hoy estar convocando a una marcha, a una protesta en la Plaza de la Bandera. Bueno, excelente. No me sorprende porque usted es una persona que piensa. Pero concuerdo contigo. O sea, porque eso no tiene ningún sentido, señores. Señores, no tiene ningún sentido. Todavía, esto gobierno todavía es bisoño. Ahora yo te voy a hacer una cosa a ti, Rolando Robles. Hay que arreglar cosas, señores. Hay que arreglar cosas. Pero, hay impuestos que se están hablando. Y el sábado hago muchas. Estoy haciendo muchas anécdotas. Porque el sábado República Dominicana vivió un momento muy tenso. Muy tensos. Preocupantes. Uno que maneja datos, estábamos muy preocupados al mediodía del sábado, tanto así que el presidente estaba en la inauguración de una sala para hacer cine cinematográfica en Juan Dolio y tuvo que salir camisa blanca remangada al palacio a dar una, a hablarle al país a las 3 y 55 de la tarde. Entonces, señores, el país de la República Dominicana no puede haber retroceso. Y el que invente nos va a tener nosotros de frente. Vamos a apoyar a Luis empezando su gobierno. Porque apoyando a Luis, lo estamos apoyando nosotros mismos. Ahora, después que pasen los 100 días, vamos a ver. Ahora, vamos a consensuar nosotros mismos lo que está pasando. Vamos a ver lo que decía Luis, antes de poner eso, señor director, lo que decía Luis en campaña sobre grabar la compra por internet y poner más impuestos a la compra por internet. ¿La tenemos aquí, señor director? Vamos a oír qué decía Luis en campaña sobre lo que es poner impuesto a las compras por internet, a los curris, como se llaman allá. Casi, sí, los carrios. Sí, y lo que transportan. Lo que, lo y, lo, no, y la compra, toda compra por internet, que se está hablando de un 3% y un 3% a la compra en dólares con tu tarjeta de crédito de la República Dominicana. Yo se la mandé, no sé si ustedes la tienen que. Ok. Vamos a esperar para hacer una comparación por cómo Luis hablaba en campaña y cómo llegar ahora. Miren, Miguel Tecán, Luis Miguel Tecán, ministro de Trabajo, está hablando de que pueden empresas, si quieren, a no a dar el doble. Miren, el dominicano debe doble de dinero. El dominicano debe doble de enero. Usted le salta ahora que no le van a dar el doble. Y va a haber problemas. El dominicano debe doble de enero. Pero vamos a oír qué decía Luis en campaña. Es ilegal porque está en contra de las leyes. Eso está ampliamente probado. Incluso también de los tratados. Y eso lo dije anteriormente. Y lo reitero hoy. Pero además de lo del cobro, si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se va a gastar esos recursos y no continuar el mal gasto que tenemos. El cobro es... La pregunta era cuando se quería hacer el cobro de la tarjeta de crédito anteriormente. Sí. Bueno, pues mira, eso... Pero espérate, para que tú me hagas la cosa como no, va. No, está bien. Vamos no, a oír lo que él dijo el sábado. Vamos a oír lo que él dijo el sábado desde el Palacio Nacional, desde el Salón Orlando Martínez
en México, allá en el Palacio Nacional. Lo tenemos en Q. Vamos a oír qué dice Luis Abinader el sábado pasado, dentro de la presión que había, porque había una presión fuera de orden en República Dominicana. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el 1 de octubre de cada año para el año que entre, en este caso en el año 2021. Eso hicimos nosotros. En un año, señores, con la pandemia y también el próximo año, un presupuesto de crisis, en una situación que hemos recibido un país totalmente quebrado, un país con muchísimas situaciones que se darán a conocer en cada ministerio, la situación de cada ministerio también, y en general también del gobierno, su situación fiscal, de cómo fue recibida. Y depositamos, como su nombre lo indica, un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos no serán aplicados. Lo que sí el gobierno está muy preocupado es por mejorar la calidad de la salud de la población dominicana. Y para eso, de los 4 ministerios que han tenido un aumento, está el Ministerio de Salud, para mejorar la calidad de la salud, para terminar más de 11 hospitales que se han iniciado y no han terminado, para mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas, como está en ese proyecto de presupuesto. Él decía más adelante que el impuesto puede ser transitorio. En el 2002, Hipólito nos puso a la publicidad, lo que hacemos televisión, del 12 nos lo llevó el 18 y todavía no lo están cobrando el transitorio. Sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esto tiene varios aspectos. Que se esté redando. Porque nosotros coincidimos en un tramo muy amplio. En primer lugar, cuando se habló del impuesto a la venta por internet, eso fue en el 16. Sí. En ese momento lo que se vendía por internet era una cantidad así. Mínima. Ahora es una cantidad así. Pero solamente con Jorge tienen ellos. Oye, bien, ahora es una cosa así. ¿Qué pasa? Esos impuestos que venían antes a través de los canales normales de venta desaparecieron. Sí. Entonces necesariamente hay que cambiarlo, hay que hacer algo que sea más acorde, porque no se trata de que la clase media pague, porque ahora hay unos defensores de la clase media que son los que más gritos dan. ¿Verdad? Y no es así exactamente. Yo estoy de acuerdo que se defina nuevamente eso. Sí. Y se le ponga un tope, de aquí para arriba hay que pagar. ¿Verdad? Que pero no un 3%. Ahora, yo te la acepto. Pero el doble sueldo pone el impuesto. Pero espérate, vamos por parte. ¿Qué sucede? Hay algunas medidas, para mí, que lo que están es mal manejadas. Porque eso que él hizo, de presentarse y explicar, y decir lo que iba a hacer, y todavía esperanzar en que no, esto es transitorio, eso era lo primero que debió haber dicho. Lo que pasa es, antes que... Pero yo vuelvo y repito, el sábado había tensión en República Dominicana. Pero porque ellos lo provocaron, porque pudieron evitarlo, si él hace eso que hizo. Dice, mire, señores, nosotros estamos estudiando esto. Los impuestos son nos duele, y nosotros no pensábamos meter impuestos, pero es que no hay manera de esto. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Y le explica a la gente paso a paso, ¿verdad? Sí. Todo eso que dijo después. Sí, yo lo sé. Porque fíjate qué sucede. Ese es el error. Sí. Ese es el error número uno, que debieron hacerlo así. Sí. El otro error es que usted no puede diseñar un efectivo canal de comunicación con la gente si usted no tiene la infraestructura para eso. Sí. Y aparentemente los equipos de comunicación del gobierno yo decía ayer que el equipo de Luis Abinader tiene que buscar un
un asesor externo para, en comunicación, para poder lavarle la cara al gobierno y relanzarlo de nuevo en este tiempo que falta de gobierno, que va, estamos empezando, faltan 4 años. Sí, pero mira, nos falta una pausa. Hablando de economía. Vamos a la pausa, que esto es lo que pagan. Vamos a la pausa. Es que tengo que ponerlo 2 horas, que tengo que ponerlo 2 horas. Hasta el cafecito este. Hasta, no, tengo que ponerlo 2 horas. Llévatelo, a ver, porque tú vas a tener que ponerme 2 horas. Mira, ahora te se le puso loco y switch ya. ¿Cómo sobrellevar el quedarme en casa durante la pandemia? La pandemia puede ponernos muy ansiosos y esto será proporcional con el nivel de incertidumbre de la situación. Podemos sentir miedo, frustración y enojo. Así que a continuación te dejamos algunas recomendaciones. Dormir al menos 8 horas diarias. No estar viendo todo el día noticiarios y siempre consultar fuentes confiables. Aunque no salgas de casa, quítate la pijama para evitar la sensación de discontinuidad y organizar los ciclos del día. Puedes proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o de cursos online. Haz una rutina de ejercicios periódicamente. Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible. Aliméntate bien y mantente hidratado. Mantén redes sociales de contención emocional con familias y amigos. Evita los grupos de chat que difundan noticias falsas o erróneas, ya que promueven pensamientos negativos. Sé considerado y flexible contigo mismo y trata de afrontar la situación positivamente. Quédate en casa. Un mensaje de Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. Le damos la bienvenida una vez más a Salud Divino Tesoro y estamos como siempre con el doctor Yomare Polanco. Bienvenido, doctor, a su sesión, que la gente le está gustando bastante por el beneficio del conocimiento. Los ejercicios, algo vital para el cuerpo, la salud. ¿Cierto o no? Hay personas que no hacen ejercicios, que lamentablemente no les gusta moverse mucho, doctor. Vamos a ver la importancia del ejercicio dentro de las posibilidades. Saludo a todos, saludo Bomba, gracias por la oportunidad. Recuérdense, familia, si usted tiene un carro o una máquina parada en el patio de su casa o en el basement, en el sótano o en su marquesina, se va a oxidar por no trabajar. Eso pasa con el cuerpo humano. La persona que no hace ejercicio, y no hace ejercicio en un gimnasio nada más, puede hacer cualquier actividad, caminar en las calles, bailar con su pareja o con un palo de escoba, se va a oxidar. La vejez llega no porque tu edad es avanzada. La vejez llega porque tu organismo ya no está funcionando como cuando tú eras más joven. Créame que hacer ejercicio, estar activo, no solamente va a tener un buen humor, te va a dar un buen humor, te va a tener joven, las articulaciones van a rodar mejor tus rodillas, tus brazos, sino que te va a devolver vida y le va a añadir años a tus años. ¿Cuáles son, doctor, los mejores ejercicios y los más baratos, los más adecuados para una persona independientemente del lugar donde esté o las condiciones que tenga? Para mí el más barato es bailar, tú solo, con un celular, en tu casa, con una radio, con la televisión, con YouTube. Baila, baila a tu artista preferido, bailalo a cada hora, a cada minuto, hazte un loco. Estas personas que trabajan más de 4 horas sentadas al día están propensos, dicen las estadísticas, a tener un ataque de corazón o derrame cerebral, sencillamente porque no hay movimiento de su cuerpo, la sangre no se agita, las grasas, los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos se van adheriendo a tu cuerpo, te hacen obeso, llega el colesterol, llega la diabetes. Baila, hazte el loco, la vida es más bella bailando, o cualquier actividad, camina como un loco. Cuando mis hijas llegan a mi casa con mis nietos, lo que yo hago es caminar con ellos,
Lo monto a ellos en la bicicleta, lo monto a ellos en un carro, pero yo ando caminando detrás de ellos. Porque cada oportunidad que tú usas para ejercitarte es buena para tu mente, es buena para tu cuerpo, es buena para que todos tus organismos funcionen. Tú haces una aceleración, un movimiento básico para que cada organismo funcione, trabaje y nada malo se te quede en el cuerpo, todo se expulse. Gracias a las actividades físicas. Quizás por esta razón el famoso verso bíblico ha cambiado mi lamento en baile. Amén, así es. Gracias, doctor Polanco. Agradecido de verdad de parte nuestra y también del público. Nos vemos en la próxima entrega de Salud Divino Tesoro con el doctor Yomare Polanco. Bendiciones. Gracias. Los senadores Ricardo de los Santos y Bauta Rojas dieron positivo al COVID-19. Están aislados. Siguen los senadores dando positivo. Igual que se me va el nombre del nuevo ministro de Obra Pública. Ascensión. Ascensión también. Ascensión del INE. Del INE está con el COVID-19. Señores, no tengo más tiempo. Bye bye. Mañana. Hay que ponerle 2 horas. Empiecen a llamar a Canal América para que pongan 2 horas esto. Vamos a hacer una campaña porque esto no puede ser 1 hora. Bye bye.